Bienvenidos a Bizimoto Shorts Costa Rica. Bueno, como se puede ver, ya fabricamos lo que fue la mufla. Le pusimos una mufla enfibrada para matar mucho lo que es el volumen del escape del motor y es agradable ahora. Traté de respetar la curva del diseño del marco. Esto que puse aquí es reciclado, es un pedazo de manivela de banana, no sé si se aprecia, pero las curvas fueron excelentes para poderlo colocar ahí. Después, esta otra parte, le acomodé lo que fue el carburador de guillotina. Tuve que volverlo a emboquillar porque el emboquillado del motor 79 del Y100 no me sirvió. Tuve que ponerle unas boquillas más grandes. Tuve que ponerle una 115 y una 38 en la otra. Ya lo que es el motor, ya lo personalicé. Ya está reparado y fue reparado aquí, ¿verdad? Y como no conseguí la calcomanía de Honda, dije, esta se ve bien y calza del mismo tamaño. Quisiera ponerle lo que va aquí también. Logré conseguir la tapa y todo, pero me gustaría conseguir lo que va aquí. Tengo que ver dónde lo consigo. Y pensé también en ponerle el switch del aceite. Esto es un circuito que se encarga de apagar el motor cuando no hay aceite en el motor, pero está deshabilitado. Tengo que interpretar todo esto y volver a acomodarlo. Y creo que le voy a quitar lo que era el arranque por llave que tenía mi moto, porque como ya ahora tiene esto, entonces sí, creo que es tontera. Se lo voy a quitar y no sé, se lo voy a dejar. La verdad es que es una buena seguridad. No quisiera que me vayan a robar mi moto, ¿verdad? Sirve como seguridad. Pues creo que sí se lo voy a habilitar, o no sé todavía. Bueno, me falta, tengo que volar el soplete aquí, doblarlo para acá y después doblarlo para acá para que queden funcionales los que son los pedales, montar la cadena, y en esta parte de abajo tengo que poner un rol o una estrella que me sirva para acomodar la cadena y sean funcionales los pedales. Estoy a un paso. En la parte de acá tengo que ligar el piñón que está aquí pequeño con el de allá grande, pero este piñón no me calza con el de atrás porque es más grueso. Entonces no sé qué voy a hacer ahí, si tal vez lo voy a meter al torno, y el piñón que está allá, el pequeño me refiero, tengo que hacerlo más delgadito o poner otro. La cosa que tengo que hacer es pasar la mufla a pintura, porque jamás la voy a dejar así, se ve fea, horrible. Entonces la voy a pintar para que se vea todo nuevo. Y tal vez la tapa roja del otro lado también la voy a pintar negra también, como la moto. Lo que voy a hacer ahora es que, como ya tiene la mufla puesta y tiene el carburador puesto y está arrancando, lo voy a arrancar para que ustedes lo escuchen y vean qué tan afinado quedó. Bueno, lo vamos a prender. Y también qué tan difícil es de prender, ¿verdad? Ahí, como se pueden dar, ahí queda. Y la línea de la cadena es como hecha con la mano de Dios, perfecta. Ni siquiera tiene una parte que afloje, todo va directo. Todo el sistema de tracción, el sistema de multiplicador de fuerza es hecho aquí por mi torno, con mi mano. Como ven, quedó súper excelente. Y escuchen el motor, lo afinado que suena. Bueno, ahora la voy a apagar. Y como se dieron cuenta, el trabajo mecánico que hicimos dentro del motor, la mufla y el carburador, la carburación y todo, quedó solo buena. Bueno, amigos de YouTube, hoy es día
de seguir con el proyecto. Tengo que pintar lo que es el escape. Voy a pintar el escape. También creo que voy a pintar esta corona que está acá. Esta corona. Terminar de resoldar el multiplicador de fuerza, porque solo está soldado, punteado, presentado para poder colocar todo. También quiero pintar esta otra tapa roja y dejarla al centro en rojo. La tapa esa la quiero pintar negra. También tenemos que hacerle un trabajo de soplete a los pedales para que queden funcionales. Y empezar a hacer la parte donde va la cadena de los pedales, ¿verdad? Y cochino gallo que siempre está cacareando. Bueno, no está haciendo ruido, siempre está el hijo de puta gallo. Bueno, y después, por último, ya meter la tracción de esta parte a la rueda trasera. Y bueno, ahorita voy a empezar con lo que es la pintura. Tengo ya una pintura prealistada o preparada para aplicarla en la mufla. Esta es negra de alta temperatura y es bastante brillante. Toca meterla en la pistola, activar el compresor, zafar la mufla y empezar a pintar. Realmente creo que la limpié bastante bien y ahora toca pintarla. La vamos a pintar con color negro brillante de alta temperatura para que se vea nueva. Bueno, vamos a pintarla. Y vea cómo quedó esta mufla, parece que la compré. No, quedó bien bonita, bien fina, súper brillante. Ay, qué linda que quedó. Ahorita la van a ver ya puesta. Bueno, ya instalé la mufla, parece que legalmente, aunque yo la haya hecho, se siente como que la voy a comprar. Ya monté todo, logré arreglar el piñón por medio del torno. Ya montamos la cadena trasera, la del multiplicador. Lo único que sí es este toque. Esto me falta. Ahora les voy a enseñar el otro lado para que vean qué fue lo que hice, porque los pedales van a quedar funcionales.
Bueno, aquí como se puede ver, pusimos este rol. Aquí está puesto con un angular de bastante gruesito, como de 3 milímetros, para que no se doble. Aquí la misma tensora que tenía. Y la cadena pasa bastante larguillo del motor, entonces no lo va a raspar ni nada. Y los pedales van a quedar completamente funcionales. Solo me falta eso que les dije, que es de doblar un toque la biela para que pueda pasar por aquí y yo pueda pedalear. Pero estoy a un pelo de que ya la puedo ir a probar, a ver cómo me quedó. Creo que todavía tengo que regular lo que es el mínimo, pero prácticamente ya está lista para rodar. Ahorita si quisiera rodar, la puedo rodar, pero no puedo mover los pedales, entonces no se puede pegar con algo en el camino. Entonces mejor vamos a terminar de hacerlo ya bien para poder ir a probarla. Bueno, como se puede ver, esa es la distancia de la cadena. ¿Qué carga? ¿Qué carga? ¿Cómo quedó? No ve. Esa es la distancia de la cadena. Bueno, amigos de YouTube, la chopper ya está lista. Ya le pusimos la mufla, la fabricamos acá. El multiplicador de fuerza también lo fabricamos acá. El adaptador para poner el motor allá abajo también lo fabricamos acá. No alteré el marco de la bicimoto de ninguna manera. No rompimos nada para poderlo montar. Le montamos carburador de guillotina, le conseguí la tapita de acá, la del arranque, le fabriqué la admisión. Le pusimos a trabajar los pedales, como se puede ver, ahí están. Creo que ya es hora de darnos una vuelta. Les voy a enseñar que los pedales quedaron funcionales pedaleando con ella. Y bueno, me gustó cómo quedó. Y en pista se mueve bastante bien. Ahora la vamos a ver. No sé, me pueden dejar en los comentarios que piden ustedes de cómo quedó el trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo es para pedalear. Bueno, ahora creo que ya es hora de irnos a dar una vuelta, pero montados. Ya vieron que el sistema de marcha, oíme a mí, el sistema de pedales sí funciona. Si me llegara alguna vez quedar sin gasolina, cosa que con semejante tanque no creo, podría pedalearla. Y bueno, ahora toca ir a darnos una vueltita en la super monstruosa. A ver cómo reacciona el motor ahora. ¿Cómo se siente andar un motor cuatro tiempos? Bueno, ya estamos listos. Vamos a prenderla para irnos. Bueno, ahorita la pongo a grabar.
ando en una moto, esta es la bicicleta. Vean. Pero ojalá con una GN200, esta cosa da miedo. Ahora sí creo que ya nada me va a detener. Vamos a fijar mejor la cámara. Y creo que ya estamos listos.
bueno, ya lo que es el video se extendió bastante y como se dieron cuenta, la bicicleta quedó excelente, pero excelente, excelente. Me encanta el jale que tiene, me encanta la fuerza que tiene, cómo quedó, cómo se ve, cómo está y muy importante, dónde se armó, ¿verdad? Por eso es que quedó tan bien. Espero que les haya gustado el video. Esta es mi super bici moto y espero que les haya gustado también a ustedes. Recuerden suscribirse para que estén al tanto cuando yo subo un video. Bueno, ahora sí, eso es todo y chao, chao. Ya sabes que si quieres un proyecto similar a este, puedes llamar a Bicimoto Sois Costa Rica. El teléfono aparece en pantalla. Y si eres de México y quieres un motor 4 tiempos o un modelo de estas bicimotos, puedes llamar a Retromóvil. El teléfono también aparece en pantalla. Amigos, si les ha gustado este video, por favor dejen un pulgar arriba y por favor compártanlo con sus amigos. Además, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver los siguientes proyectos. Y darle a la campanita para que puedas ver todas las notificaciones. Les mando un gran abrazo psicológico a todos y recuerden que siempre estamos para servirles.